Hey, ¿qué tal, camaradas? Hoy nos toca manejar este autobús de la línea Estrella Blanca. Hoy vamos a manejar este Marco Polo GB1150. Les voy a decir dónde estamos y para dónde vamos. Hoy vamos a transportar a esa banda que está allá, a esos trabajadores. Les voy a enseñar el interior, un interior muy bueno. Me parece que es uno de los autobuses un poco ya antiguos, no viejitos, sino que antiguos. Les voy a decir dónde vamos y dónde estamos y para dónde vamos. Estamos aquí en esta parte del mapa, cerca de Villa Zaragoza, y vamos rumbo a Cedral. Son 229 kilómetros, vamos a pasar por Matehuala. Estamos aquí en esta parte de San Luis Potosí. Vamos hacia el norte. Bueno, a esta parte del norte del mapa, no, no al norte de la República Mexicana. Vámonos con todo. Traemos, me parece que... voy a llevar ahí el GPS. Me parece que traemos 6 velocidades. Sí, traemos 6 velocidades. Ahí traemos a los chotas de la Policía Federal. Me están pitando. No sé para qué me están pitando. Si ahí pueden pasar, tienen espacio. Esperemos que no nos vayan a parar. Esperemos que no nos vayan a parar. Nos quieran pedir una mordida por cualquier X razón o motivo o circunstancia. Ay, güey, este es para acá. Era para allá. Hay otra cosa que trae un defecto este mod. Es que los espejos están bugueados. ¿Si era por aquí? No mames, estoy bien pendejo, cabrón. Espérate. A ver, tus compas ya se fueron. Vámonos. Es por allá, cabrón. Saliendo y ya haciendo la primera mamada, Hoy de nadie, vámonos. Saliendo y haciendo la primera mamada. Es que clarito, o sea, yo nunca vi esta calle, la neta, nunca vi esta calle. Pero vámonos ya. Vámonos con todo, amigos del American Truck Simulator. Ya saben que se pueden suscribir. A la verga, yo creo que voy a tener que poner retrovisores falsos, porque si no vamos a hacer un accidente, Aunque ponga uno se desbuguean, creo. Me parece que sí. Ah, ¿no? Ay, cabrón. Se me olvidó que había metido la neutral. Creo que hay que irnos por acá. Sí, hay que irnos por acá. No me gusta utilizar estos espejos, la neta, No me gusta usar estos espejos. Espejos falsos que le llaman. No me gusta, la verdad. Para empezar, si se dan cuenta, se ve de otro color. O como que cambia de color. Ahorita cambió otra vez de color el retrovisor. Este cuadrito que traemos en la parte izquierda. No me gusta, la neta, no me gusta. Pero ¿qué podemos hacer si traemos bugueados los espejos? Lo voy a quitar, a ver. No vamos a ir como los guerreros. A lo mejor sí lo voy a llevar. No, voy a llevar nada más uno. Ese nada más aquí lo voy a llevar. Y le vamos a meter ahorita. Bueno, no, ya no. No, es que si hace falta el otro, si hace falta el otro, porque si no vamos a hacer un accidente aquí. No mames, no, si puedo pasar por esta, creo. ¿A quién le pegué? No le pegué a nadie. Órale, cara de verga. No me digas que no voy a poder pasar. Vámonos con todo. Yo pensé que no íbamos a pasar ahí, pero sí. Lleva yo a utilizar la cámara cero, por eso hice este corte.
Pero me hice tantito hacia adelante y ya agarró. Vámonos saliendo de esta parte de aquí. Ahí están los de la Guardia Nacional cuidando a la ciudadanía, protegiendo al ciudadano, ya que esa es su principal función. Y aquí vamos en esta parte de la autopista. Ahí vamos, ahí vamos. Y le metemos, le clavamos la última marcha. Tiene varias fallas este mod. Si se dan cuenta, le pones la direccional, no suena. Los espejos. No trae GPS, pero bueno, me imagino que los de... que los autobuses de esta época, pues no traían GPS. Bueno, desconozco de qué año es. Desconozco qué modelo sea este autobús. Y desconozco también si la línea estrella blanca que traemos sigue operando, sigue funcionando. Creo que sí. Aquí este compa se lo va a meter. No sé ni para qué espejeo. No es la costumbre. Es la costumbre, pero... de freno, porque venimos a más de 100 kilómetros. Aquí de este lado izquierdo, pues sí traigo el espejo. Nos faltan 140 y tantos kilómetros para llegar a vuestro destino. Suscríbanse al canal, regalen un buen like, con eso me tiran un parote. También los invito a seguirme o a... pues sí, a seguirme en mis otras redes, en Instagram, en Facebook, TikTok. En TikTok es donde tengo un poquito más de seguidores, como 15.000, creo, 16.000 por ahí. Y aquí en YouTube, yo creo que YouTube no me quiere, porque Instagram tengo como 6.000, en Facebook 5.000 y cacho, y aquí nada más 3.000 y cacho. YouTube no me quiere, cabrón. Y eso que es el mismo dueño. Bueno, de TikTok no, pero de Instagram y Facebook sí. Ahí le tumbamos una velocidad. Yo creo que le vamos a tumbar otra, Cálmense, morros. Ahí van los de la Guardia Nacional. Ya se me quedan meter. Ahí van los de Coppel. Frío Express. Esa empresa de Frío Express, pues no sé para dónde, en qué parte se vea más seguido esa empresa, pero acá en Veracruz no se ve esa empresa de Frío Express. A la verga, por ir viendo, por estar viendo otra parte aquí de mi cuarto, de mi habitación, me fui para allá. Nos faltan supuestamente 90 y tantos kilómetros para llegar al destino. Me voy a desviar hacia la izquierda, porque no sé si se acabe un carril o algo así, ya que nosotros tenemos que jalar para la izquierda. Pero no, aquí vamos bien. Ah, la verga. Loco, lo bueno que traemos unos frenos inimaginables. ¿Qué habrá pasado aquí, cabrón? Yo no sé ni para qué. No, voy a tener que utilizar el otro espejo, porque si no, nunca voy a pasar aquí, Puta madre. Ese sonido es medio castroso, simula como si no metieras bien la velocidad. Es que realmente, pues siempre tienes que llevar hacia el punto muerto, hacia el punto neutral, hacia el cambio. Y eso, cuando hago el cambio así de continuo, corrido, pues cuando no lo hago bien prácticamente,
es cuando hace ese sonido, simula como que no estoy metiendo bien la velocidad. Uy, güey, sentí que esta banda se frenó de volada. Aquí en el juego son las 5:52 p.m. Y creo que ya vamos a llegar ya de noche. Voy a quitar un espejo. Sí, porque pues si no le roba toda visibilidad al... Ahora sí, la parte de enfrente del autobús. Ah, cabrón, salió el sol, ¿eh? Salió el sol. Ya me estaba pidiendo el cambio de qué rato y yo vengo comiendo cabeza. Adelante va unos compas de ADO. Aquí como que la banda le bajó la velocidad. Nosotros vamos a 80 y tantos. Matehuala, Saltillo. Quisiera cambiar de carril, pero... Oh, ahí viene un coche. Ahí viene un tráiler. Es que hace tomas por segundo. Nosotros vamos hacia acá. Pues la verdad fue un viajecito algo relax. Miren, vamos atrás del ADO. Metemos un poquito de freno ahí. Vamos pasando por esta parte del mapa. Ahí vamos perfectamente, ¿eh? Es difícil manejar en esta cámara. Pero vámonos para adentro. Bueno, a esta velocidad todavía es manipulable. Pero ya a velocidades más altas sí está un poco complicado manejar. Hay mucha banda que se la sabe manejar en esta cámara. Frenito. Estamos pasando por Matehuala. Vamos a... Aquí como que hay una caída de FPS. Se empieza a ver el juego así. No sé si se logre ver en el video, pero sí, la verdad, se empieza a ver un poco discontinuo, no sé cómo llamarle. Hombre, traemos unos frenos que ni Vin Diesel los trae. La neta, yo no soy fanático de las películas de ese güey. Digo, tampoco es como que me den asco verlas, pero... Pero no, yo no soy fanático de Rápido y Furioso. Puedo ver la 1, la 2, que son las más chidas. Pero aquí donde hay que ir, aquí hay que agarrar la glorieta. Sí, hay que agarrar la glorieta, sí. No mames, ¿cuál glorieta, güey? O sea, no, tenía yo que hacerme. Pero aguanta, hay que cerciorarnos de que no traigamos nadie atrás. Más con estos pinches espejos que no se ven ni una verga. Yo pensé que aquí era como una glorieta y no. Que hay que pasártela como tú puedas. Vámonos. Aquí me van a dar chance estos compas. Vámonos. Supuestamente estamos a 10 kilómetros de llegar al destino. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos nosotros. Ya en un atardecer, ya está por... Pues aquí en el juego ya son las 6:40 p.m. Ya hasta se demoró en oscurecer ya. Yo creo que a las 7 ya se apaga este show.
Ya hemos llegado a Cedral, a este poblado. Ahorita vamos a ver dónde se van a bajar estos compas. Ahí van los puerquitos de la Policía Federal. Cedral, yo creo que... ¿Dónde nos parqueamos? Más adelante. Un poquito más adelante, vamos a por... Otra vez, puercos. Un poquito más adelante vamos a parquearnos. Hacia allá no hay nada. Alto. Pensé que había un tope o algo así. Ahí había un espacio, pero muy reducido. O sea, de que entramos, pero... vamos a ver si por aquí nos podemos... Ahí están los putos de la Guardia Nacional. Ahí se ven. Nos vamos a estacionar por acá. No sé si este compa se viene para acá. Me voy a abrir tantito. Nada más asegurarme que este compa no se me vaya a venir encima. Le vamos a meter el otro retrovisor falso para ver bien, porque no tenemos nada de visibilidad. Híjole. No le vaya a pegar. Ya estamos mordiendo banquetita, La vamos a morrer tantito. Yo creo que me tuve que haber abierto un poco más ese rato. Pero bueno, fue que no le dimos un llegue ahí al muro de la casa esa de la esquina. Y amigos, nos vamos a parquear por aquí. Espero que les haya gustado el video. Se pueden suscribir a mi canal. Estoy por ir comiendo verga. Ya me... Y eso que traigo el retrovisor derecho, en la pantalla, para ir viendo qué tan pegado voy de la banqueta. Espero que les haya gustado el video. Se pueden suscribir a mi canal. Regálenme un buen like. Y nos vemos hasta la próxima, camaradas, en el American Truck Simulator o Euro Truck Simulator.